lo pierdas. ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Una semana más, la jornada número 2 de la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas, Liga BSR España, Trofeo Fundación 11 en División de Honor. Hoy estrenando el pabellón Fundación Montemadrid en Alcalá de Henares, donde va a ser de momento la casa del Club Deportivo El Unión mientras se reinstaura, mientras se arregla, se termina de reformar ese pabellón del canal de Isabel II, que está tras la dana afectado y que, por tanto, no puede albergar partidos de esta grandísima competición. Como decimos, la casa hoy de Club Deportivo El Unión, que recibe a Miguel Reyes Gutiérrez, el conjunto beleño, en su primer desplazamiento a la capital de España para recibir al supercampeón de España, haciendo valedor ese triunfo en Béjar también en la primera jornada de liga, ni más ni menos que imponiéndose en Churdinaga ante Bireideak Bilbao BSR. Los beleños, Vélez Málaga, que también acogía esa primera jornada de liga, este Miguel Reyes Gutiérrez, que también se imponía en el partido de la jornada en Radio Televisión Española, en RTV Play, al vencer a Fundación Aliados de Valladolid. Así pues, tenemos en este menú del Día de la Hispanidad, en este partido adelantado de la jornada número 2, a dos equipos que han ganado su primera jornada de liga y que se van a tratar de medir de la mejor manera posible para seguir en esa buena racha. Una buena racha que mantiene Club Deportivo El Unión ante Fundación, ante, mejor dicho, a Miguel Reyes Gutiérrez, donde en los últimos 5 enfrentamientos solo ha perdido uno y ha ganado los otros 4. Del que perdió ha pasado ya prácticamente 2 años. Fue el pasado 23 de octubre de 2021. En aquella ocasión, en el Paco Aguilar, se imponía el cuadro local por 68-66. En todas las ocasiones que le han precedido, que le han seguido en el calendario, ha sido triunfo madrileño, 2 en Madrid y otra la de la segunda vuelta de la pasada temporada, donde también arrollaba en tierras de la Costa del Sol. Partido que va a arrancar a las 6 de la tarde, donde ya tenemos a los dos equipos realizando los últimos ejercicios de calentamiento de tiro a canasta. Rápidamente vamos con los rosters de los dos conjuntos. Por parte del conjunto amarillo del Club Deportivo El Unión, con Dani Stig, Sara Revuelta, Gregor Barton, Tom O'Neill, Bill Latham, Amadou Diallo, Pablo Lavandeira, Terry Bywater, Pincho Ortega, Luis Eduardo Jasso y Daniel Díaz. El equipo que va a disponer Víctor Ramos en esta segunda temporada en solitario en la andadura de Club Deportivo El Unión, y donde ya ha caído el primer trofeo de su trayectoria. Por parte de Aníbal Reyes Gutiérrez, esto es lo que trae Pepe Lorca a la capital de España: Maradway, Abdiyama, John McNamara, Salvador Sandoval, Kyle Mars, Luis Christen, Jesús Romero, Ezequiel Esparza, Almo Montiel, Álvaro Mora, Cachorro, Víctor Bueno y Michel Navarro. En esta jornada festiva, en esta jornada de la Hispanidad, donde aprovechamos para felicitar a toda la comunidad hispana que nos va a seguir a través del canal de Tú Puedes TV, en un día, en un ambiente fantástico para disfrutar de este auténtico partidazo, y donde hay, sobre todo a destacar, mucho jugador mexicano en los dos conjuntos, mucho jugador también sudamericano, si incluimos a Daniel Díaz en esa lista, y también a mucho británico y mucho angloparlante. Así pues, también va a ser un divertido encuentro donde vamos a presenciar, como estamos viendo en estas dos primeras jornadas ya, a los mejores en la División de Honor del Trofeo Fundación 11 de la Liga BSR España. Repasando las primeras jornadas, como comentábamos en la jornada anterior, a Miguel Reyes Gutiérrez, que venció en ese partido de RTV Play de Teledeporte a Fundación Aliados, lo hizo por 75-51, un partido
que decidieron los chicos del conjunto local ante un mermado a nivel de convocatoria conjunto vallisoletano, que solamente pudo sacar hasta 8 integrantes del equipo, mejor dicho, 7 integrantes a la cancha del Paco Aguilar. Por su parte, en Churdinada, en Bilbao, vivimos también uno de los mejores encuentros de la primera jornada, si no el mejor, con un triunfo por tan solo 3 puntos de Club Deportivo Unión ante Bidaideak Bilbao BSR, y donde vimos un enfrentamiento que es para relamerse de cara a todo lo que nos queda de temporada, porque Terry Bywater ha empezado descomunal este año 23-24, donde llegó a firmar 25 puntos para la victoria. Recuperada la señal aquí en este pabellón Fundación Montemadrid Alcalá de Henares. Ya tenemos BSR, ya se juega la primera pelota del partido. El balón es para el Club Deportivo El Unión con ese primer pase a la zona. El lanzamiento de Pincho Ortega que no entra. Y el primer balón para el conjunto beleño, para Vélez Málaga, para este Amibel Reyes Gutiérrez, jugando Michel Navarro. Pelota interior, cortaba por dentro y sacaba para afuera Ezequiel Esparza. El balón para Kyle Mars, insistiendo por dentro, el finger roll que no entra, de Salvador Sandoval. Pelota para Club Deportivo El Unión, se la queda Luis Eduardo Jasso, jugando ya el cuadro madrileño, haciéndolo a través de Pincho Ortega, el ex de la Universidad de Alabama. Pelota interior para Jasso, y los primeros puntos que caen en la tarde para el cuadro madrileño. Además, la primera falta es también para Luis Eduardo Jasso. El de León, el de Guanajuato, no es el único en el día de hoy de Guanajuato, México. Pero es el que ha hecho la primera canasta del partido y se llevó un man out. Hasta 3 jugadores del Unión tienen que correr para replegar. La acción que es franca para Salvador Sandoval. El pase para Ezequiel Esparza buscando una rueda, el lanzamiento contra tabla y empata el partido. La canasta de Ezequiel Esparza apoyándose en el cristal para firmar el 2-2. Juega Gregor Barton. Carga para Terry Bywater. Terry que se cuadra, si me dejáis tiro, va de 3. Al hierro, no vale nada de esto, porque hay una falta de Pincho Ortega al salir de línea de fondo para buscar una mejor posición en el rebote. Algo que es ilegal en BSR. Juega ya Miguel Reyes Gutiérrez. Kyle Mars, que bien ha salido el cuadro beleño. Es un 2 para 2. Ahora se queda en un 1 para 2. La velocidad de Sandoval se tiene que frenar. Juega para Kyle Mars. El británico. Entregando para Ezequiel Esparza. Por delante a nivel de Gutiérrez. La canasta. Una más de Ezequiel Esparza. El de Aguascalientes. Ojo, porque nos vamos a la otra canasta. Falla Jasso. Intenta cazar el rebote. Pelota larga. Busca Kyle Mar salvar la posición. No lo va a poder conseguir. Balón para Club Deportivo El Unión. Ha empezado muy enérgico el partido. Va a jugar Terry Bywater. Entrega para Gregor Barton. La conexión inglesa, Pincho Ortega. Ortega buscando el bloqueo Jasso. Entrega para el otro lado. Cuidado, que ha estado a punto de perder la Bywater. Lanzamiento que le hace una cabriola sobre el aro. La pelota no consigue entrar. Ataca Miguel Reyes Gutiérrez. Kyle Mars buscando, amenazando con el tiro exterior. El pase a la pintura. Ezequiel a una mano, la caza, la salva. Ese mar de camisetas amarillas, acaba por perder la posesión entre Bywater y Pincho Ortega. Bywater atravesando de cancha a cancha ante Andy Llama. El pase interior para Jasso. No anota. El rebote va a ser para Pincho Ortega. Ahora sí, canasta de Pincho Ortega. Y además se lleva la falta. Es 2 más 1. Canasta del madrileño, que va a buscar ponerse por delante de nuevo en el partido. Ahí veíamos a Esparza tratando de dirimir algo con los colegiados. No lo hemos mencionado. Hoy Laura Salgado Guimarães es la colegiada principal, asistida por el hombre, el que vemos en pantalla, Joaquín Celaya Parra, y por Sara Rabanal Sánchez. El lanzamiento para completar el adicional de Pincho Ortega.
Juega ya Mibel Reyes Gutiérrez. Kyle Mars. Para Ezequiel Esparza. Esparza, el lanzamiento de tres al hierro, rebote largo, se lo quiere quedar Abdiyama, no lo va a conseguir porque sale por línea de banda. Balón para el Club Deportivo Ilunión. Juega ya Pincho Ortega, el man out sobre Michel Navarro. Internacional Española. Bywater quebrando, cortaba por dentro. Pablo Lavandeira, el lanzamiento de Ortega que no consigue anotar. Sí, finalmente sí. Canasta de Pincho Ortega. El aplauso desde el banquillo de Club Deportivo Ilunión. Maneja la pelota, hace que Esparza. Abdiyama. El lanzamiento es de dos. Al hierro, el rebote largo. Esparza que mete la mano, se la queda Caimars. El pase de lado a lado. El tiro y para adentro. La canasta de Salvador Sandoval. Buena canasta. El cuadro beleño. Jugando Tom, mejor dicho, Gregor Barton. Pelota para Terry Bywater. Bywater con Pincho Ortega. El bloqueo de nuevo de Jasso. Ortega no. En esta ocasión no consigue anotar. El rebote para Ezequiel Esparza. Además ha llevado la falta. Falta de Pablo Lavandeira. Primera del Pucelano en el partido. Dejeando ahí Gregor Barton para salir. Bueno, eso es un man out de hasta cuatro carros. Para evitar que pueda defender en esta posesión Gregor Barton. Pelota que juega ya Ezequiel Esparza. El pase hacia otro lado. Kyle Mars, el lanzamiento. No consigue anotarlo. Rebote para Jasso. Jugando rápidamente Gregor Barton con Terry Bywater. Bywater. Estando la línea de fondo, le cierra ya la puerta a Abdiyama. El pase interior para Gregor Barton. Doblando el extrapas para Jasso. Jasso no consigue anotar. Mete la mano Pincho para buscar el rebote. Se la queda Ezequiel Esparza. A correr, dice Miguel Reyes Gutiérrez en este 2 para 2. El bloqueo de Abdiyama. Kyle Mar se lleva la falta de Gregor Barton. La tercera de Club Deportivo Ilunión. La primera del Deleig. A la línea de tiros libres. Otro inglés de Wolverhampton. Kyle Mars. El primero lo consigue anotar. Y el segundo también, anota los dos. Tiros libres, el de Wolverhampton. Tiempo muerto en pista. A Mibel Reyes Gutiérrez buscando volver a adelantarse en el marcador. Juega ya la pelota Club Deportivo Ilunión. Manejando Gregor Barton, pasándosela por la espalda. Apertura hacia el costado diestro para Terry Bywater. Recibe de nuevo Gregor Barton. El tiro facilito, sencillo, contra el cristal, para adentro. Canasta de Gregor Barton. Juega la pelota Mibel Reyes Gutiérrez. El
Acercándonos ya al Ecuador del primer cuarto. Aquí en Tú Puedes TV, BSR España. Kyle Mars. Balón para Ezequiel Esparza. Para Abdi Llama. Jugando para Kyle Mars. Que bien ha movido la pelota. Miguel Reyes Gutiérrez y el canastón de Kyle Mars. 9-8 para decir, ya estoy otra vez aquí. Pues es 9-10. Se pone por delante, como decíamos, a Miguel Reyes Gutiérrez otra vez. Bywater en la línea de tiros libres. Para adentro. Bajo la presión de Michel Navarro. Que además comete falta en el intento de puntear ese tiro. Un Terry que de verdad ha empezado la temporada a un nivel estratosférico. Viviendo otra juventud a sus 40 añazos. Y mete el adicional, por supuesto. Juega ya Kyle Mars. Atacando de nuevo Miguel Reyes Gutiérrez, el cuadro beleño. Mars girando sobre su propio eje. El pase abierto para Ezequiel Esparza. Se lleva la falta de Gregor Barton. O mejor dicho, de Terry Bywater. El de Miles Brack que dice, esta es mía. Pues es ya cuarta falta. Al borde del bonus. Juega Esparza, recibe de Abdi Llama. Esparza que cuadra el carro, el lanzamiento al hierro y para adentro con un poquito de suspense, pero también valen. Hasta para equilibrar de nuevo el marcador. Juega Gwer Barton. La pelota para Bywater, llegando tarde a la ayuda Ezequiel Esparza, aún así se lo pensó en demasía. Corre Bywater, Gwer Barton, todo el mundo parado, claro, no vale, aquí qué ha pasado. Alguien debió de salir de nuevo por línea de fondo. Y por tanto es de nuevo pelota para Miguel Reyes Gutiérrez con el partido completamente empatado. Jugando Kyle Mars para Salvador Sandoval. El tiro contra tabla al hierro. El rebote sale largo. Se lo acaba quedando Gwer Barton. A correr. Este pinche Ortega que se tiene que frenar. Camisetas amarillas, se encuentra la de Terry Bywater contra el cristal, al hierro, el rebote para la bandeira, que pesca esa pelota, tampoco consigue anotar, debajo del aro. Ahora hay una caída, juego detenido. Y va a ser pelota para Club Deportivo de Ilunio. Y se queda Esparza como diciendo, para mí que era falta, pero no se la han querido conceder los colegiados. Balón de nuevo para el equipo madrileño. 3-28 y llegamos al final del primer cuarto. Maneja la pelota Pablo Lavandeira. Entrega de nuevo para Terry Bywater. Botando con mano izquierda. Se la cambia para soltar ese gancho para Jasso. Caza la pelota Lavandeira. Gwer Barton contra el cristal. No. La pelota que no entra. Esparza cazando el rebote. A correr Kyle Mars. Continúa el inglés hasta adentro. Y ahí, ahí va a ser. Es una acción de falta en ataque, parece. No, no, es falta en defensa. Vamos a ver. La canasta no vale. Está diciendo Laura Salgado que la falta que tira abajo. Por tanto, son dos tiros libres. A la línea de tiros libres, Salvador Sandoval. Ya decíamos que había entrado en bonus ya Club Deportivo Ilunio. Este primer cuarto. A la línea. Un salmantino. Pero como decíamos antes, también de Guanajuato, porque no era el único. Luis Eduardo Jasso. No consigue anotar el primero, Salvador Sandoval. Lo va a volver a intentar. Este sí lo consigue anotar para poner por delante a Miguel Reyes Gutiérrez. Que maneja Greg Gwer Barton. Bywater, el tiro que va de tres. Triple de Terry Bywater. El primero de la tarde
para el Denis del Rap. Tardó un ratito. Caimas, que busca repetirlo de su compatriota. No, el pase para Ezequiel Esparza. Liberadísimo el tiro, que se le va un poco largo. No consigue anotar. Arranca la moto Gregor Barton, atravesando la separatoria. Badwater buscaba cortar la pintura. Por ahí le cerraron la puerta. Pensando también en canchas a la revuelta. Y Bill Latham, que se equivoca ahora en la entrega. Sale a toda pastilla Salvador Sandoval, suelta la bandeja y canasta fácil para volver a empatar el partido. La canasta de Salvador Sandoval para poner el 15-15. No es un partido de tenis, pero va 15 iguales. Error de Bill Latham en esa primera entrega en el partido. Bywater espera, que va con otro de tres. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Triple de Terry Bywater! Avisa Terry para ir haciendo las palomitas. 2-2 en esta ocasión. Pecado de Amibel Reyes Gutiérrez, porque ya sabían lo que se le venía encima si le dejaban liberado. Hay una falta sobre Ezequiel Esparza. Se levanta de la silla Pepe Lorca para dar instrucciones. No está del todo contento con esa última acción. En cualquier caso, el de Aguascalientes a la línea de tiros libres. Canasta para meter el primero. 8-1-6. Va con el segundo, también lo anota. De nuevo se queda uno a Amibel Reyes Gutiérrez. Maneja la pelota Gregor Barton. Terry Bywater. Aquí ya le echan encima dos hombres y acaba metiendo otro triple. Espectacular Terry Bywater. 7-3 en apenas un minuto. ¡Qué salvajada! Y dice Pepe Lorca, vamos a parar esto porque si no nos desangran el primer cuarto. Pero Terry, ¿qué has comido, hijo mío? ¡Qué bárbaro! En esta ocasión, dos jugadores echaban encima de Terry Bywater y no le ha importado lo más mínimo para poner este 21-17 a 1-24 para llegar al final del primer cuarto. De nuevo al lío. Maneja ya la pelota Amibel Reyes Gutiérrez. Sandoval, que se la deja a Kyle Mars. Cerebro de operaciones de este equipo. Mars jugando para Abdiyama. El pase interior para Michel Navarro. No consigue anotar bajo la presión de Bill Latham. Deja la pelota Dani Díaz. Jugador colombiano de Bogotá, Cundinamarca. El pase para Bywater. Caramelito para adentro. Y otra vez anotando Terry Bywater. Los 11 últimos puntos de Club Deportivo El Unión llevan la firma de Terrence Edward Bywater. Ezequiel Esparza, Kyle Mars. Abierto brecha ya Club Deportivo El Unión. Abdiyama defiende a la revuelta, se lleva el bloqueo. Abdiyama contra el cristal para adentro, ni siquiera tocó en el metacrilato. Canasta de Abdiyama. 2-3-1-9. Últimas dos posesiones. Serán tres si apura un poquito más Club Deportivo El Unión. Gregor Barton. El pase para Bywater. Tiene el brazo caliente. Le van a buscar que pase para Sara Revuelta. Desmarcada. No consigue anotar. El tiro se quedó corto. Y el rebote para Kyle Mars. Ezequiel Esparza, que acaba por rebañar esa pelota. La falta de Gregor Barton, que metió la mano a destiempo. Dos tiros libres de nuevo para Miguel Reyes Gutiérrez.
El primero lo mete. Ha entrado también a la cancha Jesús Romero. Mete también el segundo Ezequiel Esparza. Gregor Barton, 20 segundos. Y se acabará el primer cuarto. Bastante reñido, bastante disputado. Bywater. Bywater encimado por Christian, que también acaba de entrar. El pase para Bill Leithan. No consigue anotar. Vamos a ver qué ha sucedido. Creo que falta sobre Bill Leithan. Pues es una falta anterior a esa acción. O qué ha sucedido en otra parte de la cancha, porque no mandan a Bill Leithan a la línea de tiros libres. Y allí aparece en línea de fondo Greg Warburton. Warburton, Leithan moviéndose prácticamente en línea de fondo a una rueda. Era muy complicado. La caza Dani Díaz, la saca para afuera. Terry Bywater de tres. Esta ya no entra. Y la última para Bill Leithan tampoco. Se acaba el primer cuarto en este pabellón Fundación Montemadrid de Alcalá de Henares. Apretadito el resultado entre Club Deportivo y la Unión y Amibel Reyes Gutiérrez. Estamos viviendo este estreno de la jornada número 2 en partido adelantado aquí en este canal Tú Puedes TV de BSR España. Punto de arrancar el segundo cuarto aquí en Madrid, en este partido correspondiente a la jornada 2 del trofeo Fundación 11 en División de Honor. Ya ataca Maybel Reyes Gutiérrez, el lanzamiento de Esparza, no consigue anotar. El rebote es para Daniel Díaz, dejando para Gregor Barton. Warburton en la línea de 3, saca para Terry Bywater. Bywater, pase interior para Bill Leithan, buscando ese pequeño mismatch. Es suficiente para la canasta de Bill Leithan, para la canasta del australiano ante Jesús Romero, que caza ya esa pelota. El de Torre del Mar, un tipo cuya segunda piel es la camiseta de Amibel Reyes Gutiérrez. Maneja la pelota para Kyle Mars. Mars entregando rápidamente el movimiento. Ese pase para Christen, que ahora busca el bloqueo, corta para adentro, ya en la pintura, no consigue anotar. Buena defensa de Daniel Díaz, estorbando con lo necesario. Maneja Terry Bywater. Terry enseña la pelota, ¿quién la quiere? ¿Quién la desea? ¡Uy, qué movimiento de Terry! Pasándosela por la espalda, el pase para Gregor Barton, extra pass para Bill Leithan, le tienen que frenar. Vamos a ver si vale la canasta, sí. Están diciendo que vale la canasta. ¡Qué barbaridad de jugada de Club Deportivo y Unión! Coral entre todos los integrantes para la falta sobre Bill Leithan.
Falla el adicional. Pero ha debido de haber invasión. Así que se tiene que volver a repetir. Haciendo el gesto ahí de Laura Salgado diciendo: si es que no os habéis esperado a que Bill lanzase. Pues se repite la acción y ahora sí que vale. 7 arriba para Club Deportivo Bill Unión. 2-8-2-1. Ante Aníbal Reyes Gutiérrez. Cuadro beleño que ahora ataca a través de Ezequiel Esparza. Bloquea Jesús Romero. Entrega mala para Kyle Mar. Se equivocó. El 14 de Aníbal. Pelota que va a jugar Club Deportivo Bill Unión. Está en un momento del partido ahora el cuadro costasoleño en el que una mínima duda le puede sacar completamente del choque. Buena mano ahora de Jesús Romero para recuperar la pelota. Sandoval que choca el carro con Gregor Barton, mejor dicho con Terry Water. Sigue la acción. Esparza saca para afuera. Kyle Mars se come el quiebro. Bill Leithan, pelota interior. Sandoval para el lanzamiento de media distancia. No consigue anotar. Lo hizo todo bien Aníbal, pierde la pelota, será revuelta, seguirá siendo posesión para el cuadro malagueño. Este es el camino, debe estar pensando Pepe Lorca. Para seguir dentro del choque, juega Luis Cristen. Envía hacia el otro lado, Ezequiel Esparza cazando la pelota en la mano. Saca para Cristen, de nuevo abierto en el la línea de tiros libres. Buena el pase interior y la canasta de Ezequiel Esparza. Este es el camino. Tiene que estar pensando Pepe Lorca. Ahora sí. 2-8-2-3. 5 arriba para Club Deportivo Bill Unión. Gregor Barton bloquea Bill Leithan. Sale en velocidad Gregor Barton sacando para Terry Bywater. Bywater ante Kyle Mars. Clava el carro. El lanzamiento como si estuviese entrenando. Canasta de Terry Bywater. Vaya tío. Espera ya. Los dos dígitos. Kyle Mars. Llega para Jesús Romero. Maneja la pelota Cristen. Cristen ante dos jugadores de Club Deportivo Bill Unión. Se la va a jugar el lanzamiento y para adentro. Buena canasta de Luis Alfonso Cristen. El de Xalapa, otro mexicano. Out, o por lo menos intento de. Sobre Salvador Sandoval. Consigue salir de ahí. Por tanto, defenderá con 5 jugadores. En esta nueva posesión se va todo el mundo del Club Deportivo Bill Unión y aquí quien saca. Ya va Terry para allá. Juega esa pelota Pincho Ortega que decide regalársela de nuevo al de Dormanstown Middlesbrough. Bywater, vaya pase para Pincho Ortega. La recepción era extraordinaria, pero no así el lanzamiento porque no consiguió anotar. Salvador Sandoval ante Tom O'Neill. Ya salió el australiano también del Club Deportivo Bill Unión. Uno de los que tiene en nómina. Kyle Mars quiere zafarse de la presión de Pincho Ortega. Bueno el bloqueo de Jesús. El lanzamiento de Sandoval no consigue entrar. Y el rebote para Madu Diallo. Otro que también está viviendo sus primeros minutos en el partido. Vaya pase de quarterback extraordinario. Cómo la ha salvado esa posesión Pincho Ortega. Pero finalmente parecía que había pisado la línea de fondo. O se llevó la falta. Pues se ha llevado la falta. La falta de Jesús Romero. Que no lo tiene del todo claro. El de Torre del Mar. Va a jugar Tom O'Neill. El de Darwin. De los territorios del norte de Australia. Bywater para Tom O'Neill. En la línea de tiros libres. Si me dejáis lanzo el lanzamiento y para adentro, claro. Le dio tiempo incluso a tomarse un café. Para Tom O'Neill. 3-2-2-5. Jugando Kyle Mars. Buscando el triple. No. El balón a la mano de Tom O'Neill. Entrega para Terry Bywater. Bywater botando con mano derecha. Lleva 3 triples en este partido. Y espérate que busca el cuarto. Ahí está el tiro. ¡Para adentro! ¡Qué salvajada! Triple de Terry Bywater, que si le dejan tirar 50 va a meter 51. Tiempo muerto de Pepe Lorca. Qué frustración tiene que tener este hombre que vemos en pantalla, porque
Uy, el británico ha decidido cargarse el partido él solo. Joaquín Celaya, haciendo un gesto a Pepe Lorca como diciendo el tiempo muerto dura lo que dura, no lo intentes alargar más. Juega a Mibel Reyes Gutiérrez. Kyle Mars jugando para Kristen, entrega para Ezequiel Esparza, de nuevo para Kristen, el lanzamiento, para adentro. Canasta de Luis Alfonso Kristen. Manejando la pelota Club Deportivo y Unión Juego detenido. Se ha salido la rueda del carro del 7 de Amibel Reyes Gutiérrez. Mecánico a pista. Para ver si se puede ajustar en un instante o si tiene que salir de momento de la cancha, pues nada. En un abrir y cerrar de ojos, de nuevo pista. Va a jugar Pincho Ortega. Tomo Nil, de nuevo para Pincho Ortega. Buscando por la línea de fondo, saca para O'Neill. O'Neill, el lanzamiento, otra vez liberado. En esta ocasión no anota. El rebote es para Jesús Romero. Juega ya Mibel. La pelota para Kyle Mars. El británico zigzagueando con el carro. Busca a Kristen en la apertura, no. Todavía no recibe, ahora sí el mexicano. Dobla la pelota para Salvador Sandoval. No consigue anotar, el rebote es para Jesús Romero. Extrapas, ahora mete la mano Terry Bywater. Y hay falta a favor de Amibel Reyes Gutiérrez. Posesión que va a jugar desde la línea de fondo el cuadro costasoleño. Pelota para Kyle Mars. Tom O'Neill llegando a la cobertura. Juega Ezequiel Esparza. Esparza busca girar el carro para salir de la presión de Pincho Ortega. Ojo que le puede robar la pelota. Eso va a ser lucha. Eso va a ser lucha. Recuperará la pelota Club Deportivo del Unión. Fantástico el esfuerzo de Pincho Ortega. Va a jugar Tom O'Neill rápidamente para Terry Bywater. Se había quedado todo el mundo mirando en la cancha del cuadro madrileño. ¡Uy, qué pase para Diallo! ¡Canasta, modo Diallo! Otra más para Club Deportivo El Unión. Vamos a ver por qué algo ha visto Joaquín Celaya. En cualquier caso, ya se juega de nuevo. Rápidamente intentaba atacar sorprendiendo a Jesús Romero. Ahora sí, juego detenido. Posesión que sigue siendo para Amibel Reyes Gutiérrez. Juega esa pelota Kyle Mars. Mars es el último hombre. Mete la mano Pincho Ortega. Ahora sí le hizo falta.
Falta de Ignacio Puch Ortega. En la separatoria de los dos terrenos de juego. Juega esa pelota de nuevo Kyle Mars. El cruce de Ezequiel Esparza que corta pero no consigue hacerse con la pelota. Se durmió en los laureles. Y eso lo aprovecha Terry Bywater. A la carga, el pase interior para Pincho Ortega. Se apoya en el cristal, fácil, sencillo para toda la familia. Canasta de Pincho Ortega. Ahora sí, renta amplia del Club Deportivo y la Unión. Gritos de defensa, defensa en el pabellón. Fundación Montemadrid, pérdida ahora de Amibel. Recupera de nuevo Club Deportivo y la Unión. Bywater, frenado, el pase a la pintura para Madu Diallo. Demasiado pasado el canario que no pudo llegar. Diallo que me parece a mí que va a dejar su sitio en pista. No, todavía se queda ahí. Es balón finalmente para Miguel Reyes Gutiérrez. Como decíamos, se le había escapado a Madu Diallo esa pelota. Juega Ezequiel Esparza. Esparza se aventura con el tiro de tres. No consigue anotar. Y la bandeira que deja salir esa pelota. Bywater que ahora sí va a tener minutos de descanso. Se lleva el aplauso de todo el pabellón aquí en Alcalá de Henares. Recordemos que no está jugando habitualmente en el, lo hace en el canal de Isabel II. Pero debido a las tormentas del mes pasado, pues el techo de la instalación ha sufrido percances que no permiten ahora mismo que se pueda competir. Diallo apoyándose en el cristal, no consigue anotar. Mete la mano Pablo Lavandeira, el último en tocar fue él. Balón que va a ser de nuevo Costa Soleño. Esa pelota a Miguel Reyes Gutiérrez. Salvador Sandoval saliendo del paso, pero le metieron en la mano. Eso va a ser balón para el Club Deportivo y la Unión. Lo protesta Pepe Lorca, que se ha jugado la técnica rápidamente. Ha echado el freno de mano, ha dicho perdón, perdón. Rectifica Laura Salgado la decisión. Balón para Miguel Reyes Gutiérrez. Juega Abdi Llama, Kyle Mars. Rápidamente para Ezequiel Esparza. Saliendo por el centro. Buen pase a la pintura para Salvador Sandoval. Descarga la bandeja. Fácil. Para anotar. Después de muchos minutos sin hacerlo. 3-9-2-9. Tom O'Neill. O'Neill para Pincho Ortega. En la frontera de la pintura. ¡Qué pase! ¡Qué canasta de Tom O'Neill! La asistencia extraordinaria. Delicatessen de Pincho Ortega. Y la buena recepción a una mano. Del australiano. Esparza. Caracoleando entre sus adversarios. Botando la pelota. La va a perder. No lo consigue salvar. Vaya pase para Abdi Llama. No sé si era la intención. Abdi Llama no consigue anotar. Le hace la corbata a la pelota. Recupera con ese rebote a Madu Diallo. Sale en velocidad Pincho Ortega. De costa a costa. De cancha a cancha. El pase para Bill Leizan. Se giró Pincho Ortega. Porque ya sabía lo que iba a pasar. Sabía que Bill Leizan iba a anotar. Hombre, también. Te digo que con esa asistencia debajo del aro y siendo Bill Leizan, yo también me giraba. Kyle Mars entregando para Jesús Romero. Se frena la línea de fondo para Salvador Sandoval. Ezequiel Esparza entrega para Kyle Mars. El tiro que es de los 5 metros para adentro. Canasta de Kyle Mars. Se agita el partido ahora. Intercambio de canastas. 4-3-3-2. Vaya pase a la pintura. Pincho Ortega que la saca. Tiene que salir de ahí. Bloquea Madu Diallo. Mete la mano, pero no es suficiente. Salvador Sandoval, Tononi, de nuevo para Pincho Ortega. A la remanguille para Madu Diallo. Sacando la bandeja, no consigue anotar. Pincho una mano, ahora sí, a la segunda consigue anotar. Se han
acelerado los dos equipos en estos últimos compases ya del primer tiempo del segundo cuarto. Maneja Kyle Mars la pelota, Madu Diallo que mete la mano, la bandida que busca proteger, Abdi Yama, Salvador Sandoval busca camisetas negras, se lleva la mano de Amadou Diallo en la cara. Y por tanto la falta del jugador canario del Internacional Español. Abdi Yama, uy, qué pase, encontrando solo en la pintura a Salvador Sandoval para hacer el 45-33. Se quedaron todos mirando. Relajación defensiva del Club Deportivo de Unión en esa acción. No estará muy contento Víctor Ramos. El tiro de tres. ¡Espérate que se apunta a la fiesta Pincho Ortega! Otro triple. Ya van cinco de Club Deportivo y Unión. Canasta de Pincho Ortega, que ahora tiene que defender el ataque de Ezequiel Esparza. Mete el cuerpo. Balón que va a seguir siendo Costa Soleño. Vaya triplazo de Pincho Ortega. Le estaba diciendo en esta ocasión a Sara Ramanal, me han tocado los dedos al tirar. Al intento de puntear ese tiro. Kyle Mars sale ahí para coger esa pelota. Jesús Romero entrega para Ezequiel Esparza. El pase para Kyle Mars, el lanzamiento no rozó en el hierro. En la última posesión de la primera parte, para marcharnos al descanso en este pabellón Fundación Montemadrid, con el amplio triunfo parcial de Club Deportivo El Unión, que ha metido la directa en este segundo cuarto para despegarse en el marcador. Veremos si da tiempo, si da opción para que en la segunda parte a Mibel Reyes Gutiérrez se ponga las pilas, pero como decimos, 15 arriba para Club Deportivo El Unión al descanso. 48-33 en este partido adelantado de la jornada número 2 del Trofeo Fundación 11 División de Honor de la Liga BSR España. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta con este partidazo. ¡No se marchen! ¡Hasta ahora!
Estamos ya en la segunda mitad en este pabellón Fundación Montemadrid, donde ha arrancado el tercer cuarto entre Club Deportivo del Unión y Amibel Reyes Gutiérrez. Un partido que se ha ido 15 puntos arriba el cuadro madrileño en la primera mitad, a merced también de los 11 puntos consecutivos de Terry Bywater, 9 de ellos desde la línea de 3. Más un nuevo cuarto triple que ha firmado el de Middlesbrough. Y al que hay que añadir el quinto de Pincho Ortega. Con eso es con lo que se está de momento poniendo por delante el cuadro madrileño en esta segunda mitad, que ya arranca a través de Ezequiel Esparza, jugando para Kyle Mars. El pase interior para Salvador Sandoval, que se apoya en el cristal. Buena defensa Bill Latham. Hasta en dos ocasiones interfirió en el ataque del cuadro costasoleño. El pase de Tom O'Neill no es bueno para Madu Diallo, pero la falta es clara del propio Kyle Mars. La primera en esta segunda mitad. Estaba Tom O'Neill dirimiendo con Joaquín Celaya. O con esa última posesión, Bill Latham. El pase para Pincho Ortega. ¡Qué pase de Bill Latham! Salvando la defensa de Kyle Mars y la canasta de Pincho Ortega, que ahora además recibe el man out. Juega Salvador Sandoval. Atacando a Amibel Reyes Gutiérrez. Buen movimiento de Salvador Sandoval, marchándose de la presión de Madu Diallo. La entrega de Esparza para Abdiyama. El lanzamiento de Abdiyama no consigue anotar. Ezequiel Esparza, que hace un esfuerzo para cazar ese rebote. Kyle Mars, bola extra para Amibel. Abdiyama, pase interior. Sandoval no consigue anotar de nuevo. Se le vuelve a escapar esa posibilidad. Deja la pelota Pincho Ortega. La entrega para Tom O'Neill. Bill Latham. De nuevo para Pincho Ortega. El bloqueo de Amadou Diallo. Kyle Mars buscando proteger ese lanzamiento de Ortega, que pegó en el hierro y se salió. Ezequiel Esparza maneja la pelota. El 14 de Amibel, el de Aguascalientes, busca la penetración. El pase a una rueda. Salvador Sandoval en el mismas. No consigue anotar. A priori parecía una canasta fácil. Tom O'Neill, el pase larguísimo para Pincho Ortega, que se frena y canasta. Bandeja fácil debajo del aro. ...5-2-3-3... a punto de recuperar esa pelota Pablo Labandeira. Y la falta de Amadou Diallo. Recordemos este partido adelantado de la jornada número 2... con motivo del Día de la Hispanidad, festivo en toda España. Aquí jugando en el pabellón Fundación Montemadrid, lo que está siendo el debut en casa de Club Deportivo del Unión, de momento en este pequeño exilio del pabellón de Canal de Isabel II. Vaya pase de Ezequiel Esparza, el lanzamiento de Michel Navarro que no entra. Buena defensa del Club Deportivo del Unión. Balón largo de Pincho Ortega, quizá no era la mejor solución. Se precipitó el ex de la Universidad de Alabama. Kyle Mars jugando para Ezequiel Esparza. Con ritmo encontrando a Michel Navarro. Se le va a escapar esa pelota, la tiene que salvar, no lo consigue. Se le fue el balón a la de Guadalajara. No, pero le hicieron falta. No, metió la mano algún jugador del Club Deportivo Ilunio. Sigue siendo posesión para Amibel Reyes Gutiérrez. No sabemos muy bien qué es lo que ha pasado ahí, pero es pelota para el equipo beleño. Juega Kyle Mars. Entrega para Abdiyama. El movimiento de Kyle Mars para salir de la presión. El pase a ninguna parte. Se equivocó Kyle Mars.
conteniendo también ahora los esfuerzos ofensivos. Club Deportivo y Unión del equipo rival. 5-2-3-3. 19 arriba. Pincho Ortega. Bill Latham contra el Cristal. Vaya pedrada de Bill Latham. Que de momento no está del todo fino. Sandoval, que se jugaba el lanzamiento y la falta para los dos tiros libres. Buena acción ahí del de Salamanca, Guanajuato. Y la falta de Pincho Ortega. Pues finalmente no se la han pitado de tiro, se la han pitado abajo. No picaron los colegiados con el intento de Salvador Sandoval, desesperada de sacar la falta. Y los dos tiros libres. Ezequiel Esparza, es de dos, para adentro, canasta. La primera canasta en la segunda mitad de Amibel Reyes Gutiérrez. Maneja la posesión Tom O'Neill. Botando con mano derecha, se lo piensa el lanzamiento de tres, otro. Triple de Tom O'Neill. Devastador en el tiro exterior. Club Deportivo y Unión en la tarde de hoy. Son ya seis triples. Y la falta de Pablo Lavandeira. Segunda del castellano-leonés. 20 arriba ya para Club Deportivo y Unión. Que está haciendo mucho daño con el tiro exterior. No consigue anotar ahora a Miguel Reyes Gutiérrez a través de Ezequiel Esparza. El rebote para Pincho Ortega. Que ahora le imprime ritmo el carro. Para ir de lado a lado. Suelta la pelota para Bill Latham. Punteadísimo. No consigue anotar. Rebote para Kyle Mars. Tiene que salir de ahí. Con velocidad a Miguel Reyes Gutiérrez. Cuidado con los 8 segundos. El Navarro que consigue superar esa separatoria de los dos terrenos de juego. Pero ahora la que no consigue salvar es la lateral. Banda para Club Deportivo de la Unión. Víctor Ramos preparado para introducir cambios. Fuera Bill Latham. Fuera también Amadou Diallo. Fuera también Pincho Ortega. Dentro Jasso, Warburton y Bywater. Greg Warburton jugando para Tom O'Neill. Recibe de nuevo el 10. Greg Warburton. El de Leigh para Terry. El pase interior para Jasso. Se le escapa al de León, Guanajuato. Un tiro donde habían participado los tres integrantes que acaban de salir a cancha. Persigue esa pelota Tom O'Neill. Va la entrega de Ezequiel Esparza. Se lamenta O'Neill con la bandeja. No. Entró precipitado en la penetración. Abdi llama, fintando, sacando para afuera. Kyle Mars juega para Ezequiel Esparza. Protege Luis Eduardo Jasso. Pase interior para Michel Navarro. Ahora sí. Buen movimiento de la de Guadalajara para anotar. 5-5-3-7. Ahí está. Terrence Edward Bywater manejando. Con cuatro triples en sus espaldas en la tarde de hoy. Greg Warburton. ¡Uy, qué pase! ¡Vaya asistencia de Warburton! Y le dice Bywater, la he metido yo, pero lleva tu firma. 5-7-3-7. Kyle Mars amenazando con el triple. No, demasiado largo. Caza ese rebote Pablo Lavandeira. Vaya rebote cazado el pucelano. Y qué bien ha salido de esa presión intensa de tres jugadores. Warburton. Para Terry Bywater. Se clava a tiro de media distancia. Con la finta de pase se quedó solo. No falla Terry Bywater. 22 arriba para el Unión. Tiempo muerto a Miguel Reyes Gutiérrez. De un Pepe Lorca. Que empieza a ver el abismo en este partido. Y que todavía quiere buscar alguna solución de emergencia. Pues el supercampeón de España está haciendo un partidazo.
poco puede hacer cualquier equipo a día de hoy ante un Ilunion que cuando entra en combustión es complicado poder frenar. Es sin duda una de las noticias más que interesantes de este arranque de temporada, el gran inicio del Club Deportivo Ilunion, que lleva dos temporadas tanto alejado de los éxitos que normalmente se le atribuyen al equipo madrileño, uno de los más prestigiosos del mundo del BSR. Sandoval manejando la pelota. Kyle Marsh, que busca cortar por dentro. Sandoval, que saca para Abdiyama. Sempiterno Abdiyama para Kyle Marsh. El tiro de Marsh no consigue entrar. Ha salido a cancha Álvaro Mora. Cachorro. Werbarton. Línea de fondo. Bywater. Bywater sacando para el pase interior a una mano. ¡Qué barbaridad acaba de hacer Luis Eduardo Jasso! Frenando la pelota con una mano y con esa misma mano anotando. Salvador Sandoval. Hasta dentro, hasta la cocina, la caída. Era falta. Falta de Jasso. Que la protesta. Ahí se ven los dos de Guanajuato. Paisanos. ¿Tiene algún problema Salvador Sandoval? Apenas 92 kilómetros separan la León de Guanajuato de la Salamanca de Guanajuato. Una horita de coche. Anotó el segundo, no el primero. El de Salamanca. Salvador Sandoval. Juega Terry Bywater. Greg Werbarton para Terry Bywater. ¡Oh! El pase de espaldas. Canasta de Tom O'Neill. Vámonos. Que Terry ha decidido terminar ya con el partido y empezar con el showtime. Otra pérdida. Balón para el Club Deportivo Ilunion. Gregor Barton. Girando el carro. 360. El pase para Luis Eduardo Jasso. No consigue anotar. El balón para Cachorro. Maneja la pelota Álvaro Mora. La entrega para Salvador Sandoval. Sandoval para Abdiyama. Deja pasar la pelota Abdiyama. Intentaba ver si picaba Tom O'Neill y metía la mano. Pero el australiano también estaba atento. Y decidió no intervenir. ¿Qué hacemos con Terry Bywater? Que siga jugando todo lo que puede más. Y allá va otra vez. Bywater. Entrega para Gregor Barton. Otra asistencia. Esta peli yo ya la he visto muchas veces. La de Gregor Barton tirando de 4 metritos. Y casi siempre termina igual. Con la canasta del De Leij. Sandoval. Entrega para Abdiyama. Mete la mano Terry. Y está diciendo Terry: yo no soy el último en tocarla, porque le dio en la rodilla a Abdiyama. La verdad es que, además de el nivel de juego que está transmitiendo Terry Bywater,
se le ve tan intenso, tan metido en cada acción del partido. Un partido que, salvo hecatombe mayúscula, se va a llevar el Club Deportivo El Unión. Merced también de el repertorio que está mostrando en el día de hoy. Y sigue implicado como si el partido estuviese empatado. Ezequiel Esparza. El lanzamiento que se convierte en pase. ¡Qué buena! La asistencia de Sandoval no consigue anotar Caimars. A Mibel, que está a punto de entregar la cuchara. Salió también a cancha Almu Montiel. ¡El tiro de Bywater! ¡Ay, ay, ay! Otro triple. Este no entró. Noticia. Jugando Álvaro Mora. Chorro. El tiro que no va a convertirse, pero serán dos tiros libres. Falta de Terry. Sobre Ezequiel Esparza. Por los aplausos, Bywater. No, mejor dicho, Warburton y Tom O'Neill. También Pablo Lavandeira. Han tomado el camino del banquillo. Pues no, Warburton sigue. Esparza mete el primero. Seis, cinco, tres, ocho. Serán 3-9 porque anota también el segundo tiro libre. No, finalmente son 40. 25 puntos arriba para el Club Deportivo El Unión. Terry para Jasso. Jasso entregando para Warburton. El pase a la pintura para Daniel Díaz. No consigue hacerse con ella. Sí lo hizo Salvador Sandoval. Kyle Mars no está del todo fino hoy, el de Wolverhampton, y eso lo está notando su equipo. Maneja la pelota Ezequiel Esparza. La pedía Cachorro en la pintura. Protege Almu Montiel. Kyle Mars. La entrega de nuevo a la zona. Jasso que intervino. Y finalmente es Warburton quien se hace con ella. Jasso. Juego detenido. Hay falta. Falta sobre Eduardo Jasso. Además ha perdido una rueda. De momento no se puede jugar. Ahora ya sí. Volvemos a la acción. Juega Greg Warburton. Botando con mano derecha. Entrega para Terry Bywater. Defiende Cachorro. Balón de nuevo para Warburton. Warburton, el bloqueo de Jasso. Warburton al hierro. Balón para Ezequiel Esparza. El pase a la pintura. Bueno, Sandoval a una rueda. Volcó el carro. Y la falta es de Dani Díaz. Falta del bogotano. Mete el primero Salvador Sandoval. 26 segundos. Y cerraremos el tercer cuarto. Tampoco falla con el segundo tiro libre. Maneja ya Terry Bywater, la que a priori será la última posesión de este tercer periodo. Terry. Entregando la pelota, abierto, creo que Warburton recibe. Almudena Montiel, que protege. Warburton sacando para Terry. Terry moviendo el extra pass, buscaba en la pintura Dani Díaz. Esto se ha quedado en un 3 para nadie. Sandoval con la bandeja. Pues yo no sé si la pelota llegó a entrar. Sí, ha entrado. Hizo un extraño ahí. La red de la canasta. Pues 65-44 es el resultado con el que entraremos en el último episodio de este partido
entre Club Deportivo y la Unión y Aníbal Reyes Gutiérrez en la Fundación de Montemadrid, en Alcalá de Henares. Recordamos para aquellos que han llegado tarde a la retransmisión que no se está jugando en el pabellón Canal de Isabel II, donde habitualmente juega el Club Deportivo y la Unión, debido a la dana del pasado mes de septiembre, esas tormentas que asolaron el corazón de la península ibérica y más particularmente Madrid, y que acabaron deteriorando el techo, el tejado de las instalaciones, y que siguen todavía a día de hoy en proceso de reparación. Por tanto, de momento y mientras se completa esa reforma, pues Club Deportivo de la Unión está jugando en Alcalá de Henares. En el sureste de la capital de España. Vamos a entrar en el último cuarto de este partido que parece estar decidido. Pero esto es BSR, el mejor BSR del mundo, el de BSR España, el trofeo Fundación 11, división de honor. Y aquí nunca se puede dar a nadie por muerto. Instrucciones entre Werburton Bywater y Luis Eduardo Jasso. Segunda temporada de Jasso en Club Deportivo y la Unión, tras salir de Vida Ideac Bilbao BSR. Juega ya la pelota Terry Bywater. Arrancando ya el último cuarto. Terry, el pase interior para Jasso. Jasso entre cuatro camisetas negras. Se lleva la falta, no vale la canasta. La línea de tiros libres. Luis Eduardo Jasso. Anota el primero, el mexicano. Falla el segundo, el rebote que lo buscaba Dani Díaz, mete la mano Cachorro, se acaba quedando con ella Ezequiel Esparza. Juega la pelota el 14 de Aníbal Reyes Gutiérrez. Kyle Mars, el lanzamiento no entra. Se le marcha el tiro, el rebote para Greg Werburton. Werburton en la pintura. Se mete Jasso, se mete a la revuelta, recibe Jasso, Jasso contra el cristal, no. Rebote Kyle Mars. Botando con mano derecha. Bloquea Luis Eduardo Jasso. Hay una falta. Falta de Gregor Barton. Por mis apuntes es la segunda. Del De Leij. El juego está detenido. Vamos a ver qué está sucediendo ahí. Pasa que Ezequiel Esparza no va a seguir. Al menos de momento. Se ha sustituido por Luis Alfonso Christen. No, pues sí que sigue, ¿eh? Bueno, algún reajuste de Pepe Lorca. Que se ha demorado un poquito más de lo normal. Salvador Sandoval. Entrega para Ezequiel Esparza. El lanzamiento de Esparza no anota. Rebote para Dani Díaz. Vaya gancho largo, largo, largo para Gregor Barton. Se tiene que frenar en línea de fondo. El giro ante Cachorro. Pelota para Terry Bywater. Defiende Almu Montiel. El lanzamiento de Terry para adentro. Infalible. Vaya mes de competición que lleva el tío. Jugando Álvaro Mora. Cachorro. Entrega para Ezequiel Esparza. Defiende ahí en el bloqueo Salvador Sandoval.
Viene otro bloqueo ante Jasso. Ezequiel Esparza, que se marcha por la línea de fondo. No consigue anotar. Busca su propio rebote. No. Se lo queda Terry Bywater. Jasso absorbe el contacto. Se la lleva Gregor Barton. Es un 2 para 3. Barton para Bywater. Bywater se la va a jugar en el mismatch. Pues mira, falló. Noticia. Cachorro. Entrega para Ezequiel Esparza. Movimiento de Salvador Sandoval. Mete la mano Dani Díaz. Llegó un pelín tarde a la ayuda. Y Salvador Sandoval que anota. 6-8-4-6. Bywater. Ya amenaza con el tiro exterior y se echa todo el mundo a temblar. Vaya asistencia para Jasso, que no consigue anotar. Se lamenta. El de León. Y ahora ha habido falta. No lo hemos llegado a ver, pero ha habido falta. Y me atrevo a pensar que es del propio Jasso. O de Dani Díaz. Uno de los dos ha tenido que ser. Descanso para Cachorro. Minutos primeros del partido para Malat Wey. Sursudanés de nacimiento. Refugiado en su momento en Etiopía. Y después inmigrante a los Estados Unidos, donde tiene ya nacionalidad y pasaporte. Historia tremenda de Malat Wey. Decimos norteamericano, pero nacido en Sudán del Sur. Ahí está, con el dorsal número 0. Maneja la pelota Salvador Sandoval. Entrega para Ezequiel Esparza. De nuevo Sandoval en la línea de tiros libres ante Amadou Diallo. Metió la mano el canario, llega un poco tarde el bloqueo, que tampoco fructiferó en esa recuperación de pelota. Se la queda finalmente en el rebote Pincho Ortega. Regalo para Bill Latham. Dice, vete a tu, que a mí me da la risa. Canasta de Pincho Ortega. ...7-0-4-6... borrando del mapa Club Deportivo El Unión a Miguel Reyes Gutiérrez en un auténtico partidazo. Juega Wey. Buen pase, buena asistencia, el lanzamiento y la canasta de Christen. Brotes verdes en el ataque del cuadro beleño. 7-0-4-8. Tomonil, Pincho Ortega. Ortega con el tiro al hierro. Rebote para Salvador Sandoval. Buscando reducir esa distancia de 20 puntos. Sandoval buscaba a Christen, que cortaba por dentro. El rebote que se lo queda Madway. Maneja Almudena Montiel. Mete la mano Amadou Diallo. Otra más. Wey. Tiene que jugarse esa pelota para el pase que sale bien a Salvador Sandoval y el tiro que ya no consigue encontrar aro. Gran esfuerzo defensivo de Club Deportivo El Unión. Y el aplauso de Víctor Ramos, que hoy tiene que estar verdaderamente contento con el trabajo y el esfuerzo de sus chicos. Porque ya decimos que desarticular a un equipazo como es a Miguel Reyes Gutiérrez, y de la manera en que lo están haciendo, tiene muchísimo mérito. Toma Neil. El pase para Bill Latham. De nuevo Neil. Combinación australiana. O'Neill hasta adentro. Se apoya en el cristal. Es un canastón con esa bombita de Toma Neil. El de Darwin, 26 años. El triple de Esparza. Llega el primer triple a Miguel Reyes Gutiérrez en el partido. El triple de Ezequiel Esparza. 7-2-5-1. O'Neill para Pincho Ortega. Espera, que se va a sumar a la fiesta. No. Engañó todo el mundo. Bill Latham saca para afuera. O'Neill, este sí va de tres. Al hierro el rebote que se le cae de nuevo a las manos. Mete el brazo de Ezequiel Esparza. Sigue siendo posesión amarilla. Sigue siendo posesión madrileña. 4-45. Y cerraremos
Este primer partido de la segunda jornada, Tom O'Neill va con el triple, sí, va con el triple, no, tampoco, solo ha metido uno de tres. La pelota para Ezequiel Esparza. De lado a lado, suelta la bandeja, llegaba muy forzado, rebota el Almudena Montiel, se la regala Sandoval y canasta. La asistencia de Almu Montiel y la bandeja de Salvador Sandoval. Jugando Bill Latham. Entrega para Amadou Diallo. Diallo a punto de comerse Salvador Sandoval. Amadou Diallo. Falta del mexicano al canario. A la línea de tiros libres. El dorsal número 13 del Club Deportivo La Unión. Mete el primero. Devuelve la renta de 20 puntos de distancia entre los dos equipos. El segundo se sale de dentro y eso me parece a mí que se va a quedar en pelota para Mibel Reyes Gutiérrez, sí. Pincho Ortega pecó de ansia y salió por la pelota antes de tiempo. Güey. El extra pass de Salvador Sandoval para Ezequiel Esparza. Ya una rueda, mete un canastón. Ante tres adversarios. Se le ha enganchado el carro Ezequiel Esparza. Buen partido, muy buen partido. Del de Aguascalientes. Diallo en la otra cancha, no consigue anotar, la falta de Salvador Sandoval. Falta del ex de Mideva Extremadura. De nuevo, Amadou Diallo a la línea de tiros libres. El primero que no la anota. Va con el segundo y este ahora sí. Lo anota el internacional español. 7-4-5-5. Ezequiel Esparza con el triple. No. Balón para Pincho Ortega en el rebote. Se rompe el partido. Caza esa pelota. Por lo menos estuvo muy cerquita Ezequiel Esparza de hacerse con ella. Balón de banda para el cuadro de Víctor Ramos. Que va a hacer un 2 de 2 en este inicio de temporada. Al que hay que sumarle ese triunfo en la Supercopa de España de Béjar. Tom O'Neill. Bill Latham. Latham jugando para Pincho Ortega. Extra pass para Amadou Diallo. Juega como quiere, hace lo que quiere y cuando le da la gana. Club Deportivo La Unión. Está soberbio. Este equipo. Juega Mibel Reyes Gutiérrez. No consigue llegar esa pelota de Maladway a Salvador Sandoval. Juega ya de nuevo el cuadro amarillo, el cuadro madrileño. Pincho Ortega. Se abre para recibir Tom O'Neill, el pase a la pintura, conexión australiana, pero Bill Latham no consigue anotar. Jugando el cuadro Costa Soleño, canasta ahora en transición rápida de Luis Alfonso Christen. Pincho Ortega, 2.5 y se acaba. Pincho, la entrega para Diallo, no consigue anotar Diallo, se la queda Ezequiel Esparza. ¡Qué partidazo del 14! ¡Qué partidazo de Ezequiel Esparza! Salvador Sandoval, bloquea Almu Montiel, protege Tom O'Neill. Sandoval se lo piensa, la entrega para Ezequiel Esparza contra el cristal. ¡Otra más! ¡Suma y sigue! ¡Qué bárbaro!
una de las figuras más relevantes del partido, sin lugar a duda, la de Ezequiel Esparza. Tom O'Neill para Bill Latham. Esconde la pelota, el lanzamiento. 2-1. Canasta de Bill Latham. La asistencia de Tom O'Neill. A la línea de tiros libres. Bill Latham. Para tirar el adicional y dejar la renta de nuevo en más 20. Pues dicho y hecho, 7-9-5-9. Jugando Ezequiel Esparza en la línea de tiros libres. Entrega para Salvador Sandoval. Se frena ya el ataque beleño. Rompía por dentro Marat Way. La recibe Ezequiel Esparza. Way buscando el tiro. Es de dos. No consigue anotar. El rebote de Almu Montiel. Mete la mano Tom O'Neill. La va a salvar el australiano o no. Pues va a ser balón para el equipo de la capital. De hecho, le hicieron falta. Y entró ya en bonus a Miguel Reyes Gutiérrez. Por tanto, a la línea de tiros libres. Mete el primero. Irá con el segundo desde el 4-60. Pues este no lo convierte. Se queda en 80-59. El marcador. A minuto y medio para llegar al final del partido. Christen empuja la pelota para que se la quede Madway. Manejando el sur sudanés. La entrega para Christen. Llega ya en la cobertura Tom O'Neill. Pelota para Salvador Sandoval. Sandoval buscando canasta. El lanzamiento y para adentro. Canasta de Salvador Sandoval. Tom O'Neill, entregando para Madu Diallo, saca la pelota para afuera, pincho Ortega, juega con Bill Latham, el extra pass, Diallo que se la juega al hierro, pasada por ahí, esa revuelta yo creo que Madu Diallo no quiso jugar, o no la vio, a la 9 del equipo madrileño, a la tricantina, Maradway, Almu Montiel, girando el juego hacia el otro lado, el lanzamiento de Salvador Sandoval que se queda corto. Transición rápida. Pincho Ortega. Se la va a jugar el solo. Vaya canastón de Pincho Ortega para cerrar el partido. A esto le queda ya una única que se la va a jugar Ezequiel Esparza. Pega en el hierro, el balón que es para Christen. Le da para Maradway. No, tampoco. Y Club Deportivo La Unión que dice que hasta aquí hemos llegado. No se juega más. Suena la bocina. En el pabellón Fundación Montemadrid con el triunfo de Club Deportivo La Unión. Con mucha autoridad. Con mucha solvencia. En un compromiso nada fácil para los chicos de Víctor Ramos. 82-61, 21 arriba para el cuadro amarillo en un partido coral magnífico, sobresaliente del cuadro madrileño ante una Miguel Reyes Gutiérrez que no le perdió la cara al partido a pesar de haberse quedado ya lejos en el marcador antes del descanso, pero con las figuras destacadas de Ezequiel Esparza y de Salvador Sandoval ante un Club Deportivo de Unión donde vimos la mejor versión de Terry Bywater, de Pincho Ortega y también en grandes minutos de Tom O'Neill, de Amadou Diallo y de Luis Eduardo Jasso. El triunfo de Club Deportivo de Unión que va a sumar dos victorias en dos partidos, una victoria y una derrota con la que se queda Miguel Reyes Gutiérrez, y en la próxima jornada ya será 21 de octubre a las 6 de la tarde en el Paco Aguilar
a Mibel Reyes Gutiérrez, Econ y Gran Canaria. Esto será ya la jornada número 3. También el 21 de octubre, media hora más tarde, en el pabellón Fundación Montemadrid, Club Deportivo de la Unión, Fundación Aliados de Valladolid. Esto ha sido todo en Tú Puedes TV, BSR España Trofeo Fundación 11, División de Honor, triunfo de Club Deportivo y la Unión, que hasta el sábado será el nuevo líder de la máxima categoría del baloncesto en silla nacional. Que pasen un feliz puente, un feliz día de la hispanidad y recuerden que el mejor básquet en silla sigue aquí en BSR España y en Tú Puedes TV. Hasta el sábado, sean buenos. Te lo pierdas.